En vivo con Kir Castillo porque se ubica en la calzada Saltillo 400 y Paseo del Tecnológico porque nos reportan un accidente vial. Kir, platícanos qué ocurre. Buenos días. Muy buenos días, Valeria, te saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca lagunera para llevarle la siguiente información que se acaba de registrar hace apenas algunos minutos. Como bien lo comentabas, nos encontramos justamente en la intersección del Paseo Tecnológico y Saltillo 400, donde se llevó a cabo un percance vial. Te comento que esta situación se da en el vehículo que vemos en el fondo. Es una mujer de 33 años de edad que dijo responder al nombre de Mariana González. Ella venía circulando sobre la calzada Saltillo 400 con dirección de norte a sur. Al tratar de incorporarse justamente al Paseo del Tecnológico, retornó y manifiesta o dijo a los elementos de peritos que el volante se quedó atorado, posteriormente también el acelerador, y esto pues ocasionó que se impactara contra esta techumbre de un establecimiento ubicado justamente en esta esquina. Es una techumbre de paneles solares y bueno, afortunadamente pues, se activaron las bolsas de aire, ya acudieron paramédicos de la Cruz Roja así como de bomberos, valoraron la situación y bueno, pues la señorita decidió trasladarse por su propia cuenta al hospital y afortunadamente solo quedó en daños materiales este percance que, repito, se dio justamente en el Paseo del Tecnológico y la Saltillo 400, donde esta mujer pierde el control de su vehículo y se impacta posteriormente en la techumbre de un establecimiento ubicado en esta esquina. Es la información que tenemos, Valeria, y afortunadamente, bueno, pues esta mujer se encuentra estable, su estado de salud es, bueno, pues no necesitó o no ameritó ser trasladada al hospital para su atención médica, Valeria. Kir, las imágenes que estábamos viendo en un inicio son las que están pasando en este momento, porque ahí estamos viendo que son momentos antes en donde veíamos que llegaba como una grúa, llegaba pues todo el personal, la autoridad, para ver si estaba bien. Estas son las imágenes que está completamente en vivo. La mujer sigue arriba del vehículo y, como lo comentas, Kirk, que ella decidió no ser trasladada a un hospital, que ella tomaría esa decisión si acudir o no. Y por fortuna, pues ya la evaluación de los paramédicos mostró que no necesita nada de urgencia y no hubo otros lesionados más que pues ella en el accidente que se, o más bien que chocó en este techumbre. ¿Qué manera tan extraña quedó el vehículo? Ella transitaba sobre la calzada Saltillo 400 y al tratar de incorporarse pasó el Tecnológico, por lo que nos comentas, Kirk, reporta a la mujer que el volante y el pedal se quedaron duros. Ya no pudo maniobrar y es por eso que quedó de esta manera. Muchas gracias, Kirk, por tu reporte. Estaremos muy al pendiente si la información lo requiere. Muy buenos días. Continuamos al pendiente, Valeria.